agarra de sorpresa a todos el decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas, en la cual establece una nueva escala. Recordemos que la escala anterior es del año 2007, que sale pues durante el gobierno del desaparecido presidente Alan García, que establecía ya techos, montos para cuales los alcaldes no puedan subirse los sueldos, porque antes de la publicación de esa escala teníamos pues alcaldes distritales que cobraban pues 7.000, 8.000, 9.000 soles y era a discreción, ¿no? Entonces, de acuerdo a como quería el Consejo Municipal que debía ganar, eso lo hacían. Pero luego de eso se sale una escala en el 2007 y ahora el presidente de la República, Martín Vizcarra, saca un nuevo decreto supremo en la cual reajusta esa escala, y lo más interesante es que lo hace de acuerdo al marco de la ley del servicio civil. Entonces, ¿qué va a suceder pues con las municipalidades distritales que todavía no están en el proceso de adecuación al servicio civil? ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, es un tema que deberán dilucidar los abogados. Pero en el caso de nuestra municipalidad provincial, si bien es cierto, esa medida es muy reciente, no estoy al tanto de cuáles son las medidas que se van a tener que tomar, se tendrá que incorporar dentro del presupuesto modificado de la institución tal vez, pero en el caso de lo que corresponde al segundo artículo de este decreto supremo, establece también de que en una disposición complementaria final de que no se autoriza a los consejos municipales a subir la dieta de los regidores, ¿no? Entonces, yo creo que actualmente, ¿hasta diciembre cuánto percibía el alcalde? Si no me equivoco, estaba en 7.100, 7.800. La verdad que no tengo un monto exacto. Es la escala antigua, ¿no?, del año 2007. Y que, de acuerdo a nuestra población electoral, debió de haberse ajustado. Pero nosotros, en la primera sesión de consejo del año 2019, decidimos que no se suba ese monto porque corresponde, de acuerdo a la población electoral, que se perciba un poco más. Pero fue una decisión que tomó el alcalde y el pleno del consejo por unanimidad de que ese monto no se aumente. Ahora se incrementa 11.400 soles. Por decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas se tiene que aumentar, pero ya veremos su aplicación, ¿no? ¿Cuál será el mecanismo los instrumentos que va a dar el Ministerio de Economía y Finanzas para su implementación? Porque tampoco es de subirlo por subirlo, ¿no? Ellos tal vez darán un mecanismo, mayores transferencias, qué sé yo, para poder implementarlo, ¿no? ¿Cómo te perciben los regidores provinciales en dieta regional? Según decreto supremo también es el 30% del sueldo del alcalde. Pero en este caso, con este nuevo aumento, como vuelvo a repetirlo, el decreto supremo que ha salido recientemente, no va a haber aumento para regidores. ¿Cuántos han quedado? 2.340 soles, así es. Ahora, bueno, este es un tema, decisión netamente político, ¿no? Sí, justamente eso, ¿no? Resaltar de que sale en un contexto en el cual el gobierno de la República viene pues de un año político convulsionado, en la cual ha habido el cierre del Congreso de la República, ha habido bastante protesta o molestia por parte de la poca ejecución de proyectos de inversión de envergadura del gobierno central. Entonces, yo creo que el contexto político en el que sale es malestar social general, y sacamos un aumento a nivel nacional para que los alcaldes sean quien respalden de alguna manera lo poco que está haciendo nuestro presidente del Perú, ¿no?